Marcelo Saín, además de diputado provincial en la Argentina, es director del núcleo de estudios de gobierno y seguridad o sobre estudios de gobierno y seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de la Argentina. Experto en temas y esto a cada uno se lo pregunto. Marcelo, gracias por empezar y para seguir. Yo te puedo presentar como experto en temas de seguridad, un poco más, como experto en temas de inseguridad, un poco como más, experto leído. en temas policiales, cómo que. Un poco más leído que otros. ¿Un poco más leído? Un poco más leído. Eh, en, Pero la parte de experto, te pregunto de la otra. ¿Con cuál te sentís más cómodo intelectualmente? Eh, eh, seguridad e inseguridad es lo mismo, son dos caras del mismo ¿Sí, fenómeno. ¿no? Yo vengo del tema de del estudio de las relaciones civil-militares. Uh -huh. Y la verdad es que hay comportamientos y padrones de, de abordaje político de la defensa nacional y de los militares bastante parecida a, al abordaje político habitual de la seguridad y de, y de las policías. Lo que sí yo me centré mucho en el, en el vínculo entre política y policía. Uh -huh. eh, yo diría que esa es la, el campo más. Y específico? el vínculo, ya que lo tomas, que lo retomas, el vínculo entre fuerzas armadas y política es para estudios arqueológicos. No, o es, no, lamentablemente no. No. El general Milani, que es el actual jefe del ejército, abrió la puerta. Eh, para dos cuestiones que son extremadamente complejas, graves y que implican un enorme retroceso institucional para la Argentina, que es primero la politización del ejército, una tendencia que el propio Néstor Kirchner había impedido. Uh -huh. Él tuvo una charla con Nilda un día y le dice en la intimidad a Nilda Garré, en sí. ese momento ministra de Defensa, le dice, si nosotros pretendemos conformar un ejército kirnerista, al día siguiente tenemos un ejército... Antiquiznerista y mucho más robusto. Uh -huh. eh, y esta tendencia, Milani, a colocar al ejército junto con sectores de la juventud oficialista eh, y algunas actividades que son absolutamente ajenas a la defensa nacional, abren la puerta a la politización. Y si acá se politiza el ejército, se politiza por derecha, nunca, nunca por izquierda o dentro del sendero de lo que serían lecturas sí. progresistas. Yo, pre, yo creo que uno de los grandes logros que hemos tenido... ¿Vos decías, años... perdón. Vos decías que, Milán, hay dos elementos. Uno es la politización y el otro... Y el otro, la apertura de, le, de la participación del ejército en tareas de seguridad interna en materia de control de narcotráfico. Hay brigadas de infantería del ejército argentino que hacen tareas de patrullamiento, que sobre la excusa de hacer tareas de defensa nacional, lo que están haciendo verdaderamente es control de narcotráfico junto con algunas unidades de gendarmería. Uh -huh. Y están haciendo vigilancia. Aérea de, de, de event eventuales vuelos de baja, de baja altura, sí. este, que son vuelos claramente vinculados a contrabando y narcotráfico, a través de, de lo que es el marco del Vigía 2 y del Escudo Norte, que implica una reapertura de la intervención del ejército en tarea de seguridad interior. Así que yo no descartaría esto. En Brasil la ausencia de un sistema federal policial robusto. Y al mismo tiempo la crisis de las policías provinciales brasileñas sí. abrieron la puerta eh, y la abrió el propio gobierno del PT para la militarización de la seguridad interior, particularmente esto disparado, alentado por la proximidad del Mundial de Fútbol y de las futuras Olimpiadas. Así que yo diría, estamos retomando la, la vieja agenda de los 90. Uh -huh con algún ayornamiento más tecnológico que político, sí. eh, pero queda incólume la pretensión inclusive de, alg de algunos países como Estados Unidos de volver a colocar a las Fuerzas Armadas en tareas en donde nuestros sistemas policiales han mostrado que son ineficaces. ¿Eso incluso teniendo en cuenta que ya hay doctrina y se está trabajando en doctrina dentro de UNASUR? Se está trabajando eso, pero yo creo que se llega tarde y se va a llegar mal, porque la mayoría de los gobiernos de UNASUR han abierto la puerta en el interior sí. de sus países a la participación militar en tareas de seguridad interior, con lo cual yo creo que va a ser más una diplomacia simbólica, sí. más que digamos, efectividad al respecto. Pero además, Martín, el gran desafío para el impedimento o eventualmente este, una acción política tendiente a desmilitarizar la seguridad interior no tenía que ver con una activa política hacia, hacia los ejércitos sino más bien con el fortalecimiento del sistema policial en materia claro. de control del narcotráfico y nuestros países no avanzaron seriamente uh -huh. en este campo. A ver, para ser más claro, si yo no quiero que el ejército haga este conjunto de tareas, me tengo que forzar en tener un sistema policial con destrezas y capacidades más o menos eficaces para el control de la criminalidad compleja. Y nuestros países en esto no, no han avanzado ciertamente. ¿Cuánto policial tiene que ser el control de la criminalidad compleja ya que tocas el tema? ¿Y cuánto de investigación sobre el lavado, de tema de paraísos fiscales? Mira. Lo más importante en el policiamiento sobre la criminalidad compleja, que a diferencia de la prevención de la criminalidad que tiene que ser descentralizada y bien local, esta tiene que ser centralizada, porque los circuitos del crimen organizado son por lo menos regionales y la mayoría de ellos tienen. Como las, son como las cadenas de valor de, de la economía internacional Absolutamente. De la economía global. Aún, mm. aún fragmentados sí. en sus organizaciones, sí, sí. son de impronta transnacional claramente, muy complejos. Además, no se, no se, no se, no se cometen en sí mismos su, sus actividades a través del desarrollo de, de algún ilícito o de alguna actividad reprochable en sí mismo, sino de una concatenación de actividades, muchas de las cuales, de la mayoría de las cuales son lícitas. Sí. El, el mundo del crimen organizado mistura actividades legales con ilegales todo el tiempo y, un, y una fuerte imbricación del propio Estado. Vale la pena una aclaración previa. A diferencia de las lecturas que creen que el crimen organizado en América Latina ha crecido al amparo de la ausencia de Estados, ha sido mucho más la consolidación y el crecimiento con Estados ilegales activos, claro. que lo han regulado, que lo han protegido, que, lo, que han establecido las reglas de juego de su expansión. Bueno, en Argentina claramente la, la participación policial en los emprendimientos criminales complejos como forma de control de ese crimen, pero al mismo tiempo como forma de apropiación de parte de la rentabilidad, nos indica de que el Estado ha formado parte de ese emprendimiento. Pero volviendo un poco al anterior, digo, lo primero que vos tenés que tener en materia de tarea policial es una clara eh, eh, estrategia de inteligencia. Vos tenés que producir con un conocimiento muy calificado, que no es un conocimiento inmediato que no implica solamente un breviario de informaciones ad hoc, sino que tenés que tener una, un conocimiento muy calificado de lo que son las problemáticas vinculadas a la criminalidad organizada, fundamentalmente aquellas que están estructuradas sobre la base de mercados ilegales, porque en general estos mercados ilegales están fuertemente... Este, relacionados con estructuras legales, políticas, eh, económicas y demás. Y aparte con pautas culturales. El crecimiento de eh, los consumos de drogas en nuestros países está íntimamente vinculado a la transformación de pautas culturales, a la bonanza económica de sectores claro. medios y. porque el grueso del consumo es consumo recreativo, no problemático. Sí, sí. Así que, digo, ahora esos mercados traccionan todo un mundillo eh, de legalidad e ilegalidades. Este, que, que es importante. El primero, inteligencia. Vos necesitas un dispositivo nacional de producción de inteligencia compleja. Y en segundo lugar, necesitas unidades especiales de intervención. Toda la economía del crimen, yo no tiendo a hablar en América Latina de lavado de dinero, más bien de economía del crimen, porque la economía del crimen, es decir, todo lo que son los fondos generados por este conjunto de actividades, muchos de los cuales se reinvierten en el propio circuito, este, digamos, este, de la producción criminal. Eh, y mucho de, los, de, de ello va a parar al propio Estado en materia de financiamiento, co cooptación, digamos, sobornos, este, o, o de la apropiación del propio Estado que permite y protege esas actividades. La verdad que como vos tenés una economía formal que está eh, eh, sumida en, la, en, la, eh, en gran medida en la informalidad en, en, la, en, nuestro país, en nuestros países, es muy difícil hablar del lavado de dinero. El grueso del, del producto del crimen no es lavado, es utilizado de manera directa. Claro. Inclusive en la economía legal. O sea, no hace, ni siquiera falta, no hace falta lavar. Eso Totalmente. Que está diciendo, es es eso. Decir, se compran propiedades de manera directa, se invierte eh, en circuitos este, productivos, económicos o financieros de manera directa. Pero la integración S con la economía negra... Total. Natural. Total. ¿Vos, vos ves, por ejemplo, la sospecha firme que tenemos es que en Rosario gran parte de la inyección de fondos para los emprendimientos... Eh, edilicios, sí. eh, inclusive sin ningún tipo de mercado que pueda generar, este, absorber esa, esa oferta inmobiliaria, tiene que ver con la conjugación de sojeros que, que evaden al Estado y narcotraficantes, en gran medida. Las dos Entonces, cosas al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. digamos. Eh, cuando vos tenés una economía eh, marginal tan importante y no tenés un sistema financiero paralelo, un sistema bancario paralelo, sino que el propio sistema financiero formal, sí. legal... Te gestiona la informalidad a través de circuitos paralelos. Digamos, prácticamente tenés todo el andamiaje como para poder gestionar la economía del crimen sin necesidad de lavar dinero. Ajá. La operación de lavado de dinero es cuando la cantidad es enorme y vos necesitas ocultar el origen ilegal de los fondos y darle una apariencia de legalidad porque necesitas una inversión que amerita, digamos, darle esa cobertura. Si no es necesario, al contrario, lavar dinero sería un, un procedimiento que, que, que sería indiciario de la actividad criminal. Con lo cual, y además, tenés que. Cuesta dinero lavar dinero. Claro. El 20% por lo claro. menos de lo que se lava, con lo cual estarían pasa, perdiendo dinero. ¿Pasa lo mismo en el resto, vos das el ejemplo de Rosario, el ejemplo de Argentina? ¿Pasa lo mismo en el resto de América del Sur? Sí, 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 porque está íntimamente vinculado a la configuración de las economías en América del Sur. Por eso, las estrategias de prevención de lavado de dinero son estrategias muy acotadas. En primer lugar, porque se, se maneja sobre la base de la denuncia de operaciones sospechosas por parte de los actores de la economía formal que se dedican entre otras cosas a gestionar la marginalidad económica con lo cual sí. nunca lo van a hacer Contadores, uh -huh. banqueros sí, sí. Este, agencias Cuevas. tributarias sí. eh. y por otro lado porque por esto que yo digo digamos gran parte de la economía de Cripaso, es preferible hablar martín de economía criminal este, mucho más que de lavado de dinero ¿no? hacemos un corte marcelo Seguimos con Marcelo Saín en Claxo TV. Segundo bloque con Marcelo Saín, director del núcleo de estudios sobre gobierno y seguridad de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Marcelo, hay la famosa percepción de inseguridad, etcétera, etcétera. Digamos, discusión al respecto. vos la conoces bien. Existe. Vale. Vale la pena considerarla. Vale la pena ponderarla. Sí. Digo esto desde el punto de vista académico y analítico, más allá de que es obvio que para un funcionario discutir con estadísticas contra el familiar de una víctima, eh, es eso es un camino sin sentido por otra parte. Mira, existe, eh, creo que es objeto y debe ser objeto de políticas de seguridad, tanto como las políticas de seguridad estrictamente enfocadas a lo que son núcleos de violencias. Y de delitos, sí. más allá de las sensaciones, que están construidas también sobre la base de las percepciones sociales sí. sobre eso. Diría alguna cuestión. En general, lo que se conoce como percepción o, o sentimientos de inseguridad en la sociedad están muy tallados con el, la sensación y los sentimientos de ciertos estratos sociales, que son el eje y el núcleo central de la construcción de la opinión pública, básicamente sectores medios y altos. Uh -huh. Es muy difícil que haya una construcción de aquello que vos decís, sensación de inseguridad sobre la base del relato y del sentimiento y de los temores de los sectores populares. Sí. ¿Por qué? Porque la mediatización de lo, del abordaje de los asuntos de la seguridad pública han transformado las sensaciones de seguridad. Uh -huh. Un fenómeno bastante estudiado en la mayoría de los países es que cuando se producen procesos de un par de décadas de transformación del fenómeno criminal, de crecimiento de los delitos predatorios, patentes, los delitos de calle, sí. este, Independientemente de que eso esté acompañado de un, de un crecimiento de los delitos en la esfera de las relaciones íntimas, doméstico, y que estos sean mayores que aquellos. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Que por es lo ejemplo. que pasa en la mayoría de los países que, El resto también se, que pasa se transforma, también. Pasó en sí. Europa, pasó en Gran Bretaña. Independientemente de eso, se construye una sensación y un temor de, de inseguridad sobre la base del delito predatorio. No importa que haya 80% de, de homicidios en esfera de violencias domésticas y un 20%. Sí de delitos en ocasión de robo, lo cierto es que el temor se construye sobre la base de esto. Uh -huh. Y eso tiene mucho que ver con la construcción mediática, una construcción que responde a diferentes este, procesos, algunos de los cuales tienen que ver con el formato televisivo, digamos, el formato televisivo solo resiste la incorporación de algunos hechos. Claro. Hechos dramáticos, patentes, que se explican por sí mismos. Si vos tenés que explicar un mercado ilegal, y que pueden repetirse. Necesitas una exégesis interpretativa que el, digamos, el formato televisivo no resiste. Sí. Si vos tenés que explicar violencias domésticas, digamos, lo mismo. Ahora, si vos tenés que mostrar, mostrar apenas, sin explicación, digamos, un robo violento, un homicidio violento. En, en, en un hecho patente de te la calle... Te alcanza con 15 segundos. alcanza alcanza, alcanza sí. no necesitas un periodista sofisticado. Entonces, además, hay un segundo componente y tiene que ver con que el abordaje mediático ha hecho de estos temas, no solo que son temas que atraen, como atrae la literatura negra, digamos, sí, sí. porque la muerte es atractiva, porque uh -huh. la muerte es una ratificación de la vida propia. Uh -huh. Entonces, uno disfruta mucho ver la muerte del otro. Ese famoso morbo. Totalmente. Entonces, eso genera una suerte de rating, de... De ventajas, si vos querés, comerciales para los medios, y es muy difícil que se salgan medios progres y medios retrógrados en la materia. Sí. Pero el tercer gran componente es, además, es un instrumento de presión política enorme. Y hay medios que juegan el juego de la política, uh -huh. por, por la defensa de intereses comerciales, por, por la defensa de intereses políticos, porque forman parte de, de eh, contubernios políticos o frentes políticos, por lo que sea, digamos. Eh, eh, abordar temas de, de inseguridad y la construcción de que todo el mundo puede ser victimizado y que los gobiernos han fracasado cada vez que hay un delito, con lo cual los medios están diciendo: si el Estado no protege esto y no genera sensación de seguridad, esto implica el crecimiento del delito, o a la inversa, el delito existe porque el Estado fracasó. Bueno, ahí se construye un combo de sensación Ahora, de inseguridad. Sí. Yo diría, perdón, Martín, mm. que a veces, en la mayoría de las veces, se independiza. De lo que es la variable objetiva, la evolución claro. objetiva de los delitos. Entonces, vos tenés el fenómeno que después el delito puede bajar, bajan los delitos predatorios, como pasó a principios del siglo en, en la Argentina, digamos, entre el año 2003, 2007, 2008, hubo un descenso importante de delitos predatorios, pero el sentimiento de inseguridad quedó ahí arriba, quedó muy alto, inclusive este, ya no, no, no era el reflejo de un incremento de estas conflictividades. Está estudiado por qué hay mayor sensibilidad hacia ese tema, porque. Siguiendo el razonamiento tuyo sobre el tema de los medios, uno podría analizar del 2003 para acá, digo, tomemos Asunción de Lula y Néstor Kirchner, con pocos meses de diferencia del 2003 sí. para acá, estamos hablando de poco más de 11 años ya, ¿no es cierto? Uh -huh. Uno podría decir que hay una sintonía entre el pensamiento, creo yo, entre el pensamiento promedio, digamos, y lo que dicen los grandes medios sobre el tema de inseguridad, pero no hay una sintonía en términos políticos. Es bueno, decir, yo, yo, yo te creo cuando me decís que esto es inseguro, no te creo al momento de votar. Totalmente cierto, porque hay una suerte de desfasaje o por lo menos el componente de la inseguridad. Marca las encuestas de opinión como una preocupación predominante de sí. las clases medias, pero no es determinante a la hora del voto. Sigue siendo determinante a la hora del voto la economía la imagen de, en el marco de una economía deteriorada de, de un gobierno vinculado a la corrupción, todo esto mucho antes sí. que hechos vinculados a la inseguridad. Es decir, hemos tenido experiencia de gobiernos provinciales o de gobiernos nacionales en Argentina que han fracasado a través de situaciones de crisis en la gestión de la seguridad pública, y esto parecía que iba a impactar fuertemente en y las no futuras pasa. elecciones. Y la no. verdad que las elecciones fueron para un lado y para el otro. Independientemente de esta variable, uh -huh. así que es cierto que esto ocurre, digamos, no preocupa mucho por qué ocurre. Sí. Me parece que lo importante, ahora esto alienta algo que es fatal y que es los gobiernos progresistas de la región no le han prestado la debida atención a la, a la seguridad porque en el fondo no significaban un costo político muy grande, uh -huh. digamos, Y en esto me parece que lo que ha primado es la desatención. La indiferencia, el ocultamiento, la problemática de las violencias y los delitos, la gestión que yo llamo en algún libro el ser feo, ir por arriba de la ola, tratar de no caerse, no me sí. importa qué, qué es lo que pase ahí abajo, lo importante es que yo trate de pasar la crisis política de la inseguridad sin desestabilizaciones, sin perder gobiernos, sin perder votos. Es más, han sido más políticas de gestión de riesgo político, de atenuación de costos. Más que políticas de gestión de conflictividades. Por eso los gobiernos progresistas han divorciado la agenda de la seguridad pública de la agenda social y económica. Y, y no le ha ido mal, digan, en el sentido de que lo que han pretendido no es gestionar conflictividades, sino no pagar costos políticos. Es decir, ningún gobierno cayó en la región por, por estas cuestiones. Entonces, ha habido ahí, ahora, la calidad eh, de los problemas y de las violencias han sido fatales. Y lo que no han visto estos gobiernos que a los mismos sectores sociales, para los que ellos gobernaron en materia económica y social y que han tenido un esfuerzo enorme de inclusión social, son los mismos sectores sociales que padecen las peores de las victimizaciones. Eh, ven la cara punitiva del Estado, el Estado represivo, la policía que negocia con criminales en sus barrios o que los reprime, los fusila, los mata, los desaparece. Y al mismo tiempo, digamos, son víctimas de las cadenas de violencia. Más letales en nuestra sociedad. Con lo cual Martín dijo, son gobiernos que han tenido una mirada progresistas en, en el desarrollo social, en relaciones laborales, en la construcción de un Estado que no sea un Estado, que sea un Estado, si vos querés, intervencionista en esta materia, en, en desarrollo social, pero han tenido una mirada de derecha en materia de gestión de la seguridad pública. Porque en el fondo, al finalizar estos mandatos, estos grandes procesos reformistas. Terminamos con las mismas policías que hace 30 años, sin estructuras de gestión política este, adecuadas a una gestión democrática, sin funcionarios capacitados para manejar esto políticamente, con prácticas corruptivas y abusivas que son, han quedado intactas y que forman parte de la institucionalidad policial, eh, no se ha tocado esto. Con lo cual, digamos, las víctimas históricas de este aparato punitivo siguen siendo las mismas, los sectores populares. Esto me parece que es gravoso y que sí. la próxima vez dentro de 20 años cuando vuelva el progresismo a gobernar en América Latina este, tendremos que prestar un poquito más atención. Más, más, más allá del pronóstico. Vos hablabas <laughs> a principio de esta conversación de la propuesta de centralizar la acción policial o la acción punitiva para algunos delitos y descentralizarla sí. Sí. para otros. La descentralización... No corre con las ventajas que supongo que debe tener. No tiene el riesgo de la feudalización y, el, y la amalgama jefe territorial político, policía, fiscal, sí. etc. Etcétera, etcétera. Y no hablo solo de la Argentina, porque parece que este fenómeno en general. también es regional. Sí, pero cuando vos. A ver, vamos a casos concretos, no hagamos a ver. Digamos, teorías generales. Bien. En la provincia de Buenos Aires estamos en la antesala de un proceso de eventual municipalización policial. Bien. Hoy los varones del conurbano, que, que son electores de los gobiernos, que son oficialistas, manejan a los jefes de policía de sus distritos como si fuesen los jefes formales, pero no lo son. Sí. Esas policías son provinciales, su jefatura formal está en la ciudad de La Plata. El ministro de Seguridad Provincial es el jefe formal, pero estos intendentes son los que ejercen efectivamente la jefatura en el territorio. ¿Y la ventaja que sería? Entonces, transparentar Y eso ya está municipalizado, te quiero claro, decir. Ya claro. hay una municipalización fáctica claro. en favor de estos intendentes en las sombras. eso. Pues, lo que vos decís Blanquear es hacerlo eso, de hecho. Hacerlo de derecho. Blanqueámelo no. y blanqueámelo frente a tu elector. Porque vos hoy como intendente de, de Gran Buenos Aires, que por ahí manejás, eh, inclusive es puriamente parte de la policía provincial en tu distrito... Si hay una crisis, vos podés decirle al vecino: Sabe que yo no tengo nada que ver, es un problema del ministro, porque yo sí. soy intendente, no tengo facultades sobre este tema. Uh -huh. Ahora, cuando un patrullero de la policía municipal regule al, y proteja al vendedor de drogas de la esquina de ese barrio, en ese barrio los votantes de ese intendente van a estar ahí. Digo, no hay excusas allí. Esto es para verlo de la peor manera. Ahora, si la municipalización resulta en un contubernio espurio, en la mayoría de los casos, pero en 10 uh -huh. municipios vos podés estructurar una gestión más o menos democrática, estás quebrando lo que hoy es homogéneo y unánime en toda la provincia de Buenos Aires, que es el monopolio de una policía, que es una financiera del crimen. Hoy la policía de la provincia de Buenos Aires se estructura sobre la base de la protección de actividades criminales, no importa el crimen. Es más, Martín, la maldita policía de la década del 90 era una policía mucho más preocupada por el delito mucho más eficaz en la prevención y conjuración del crimen y muy preocupada en mantener ordenada su institución, por lo menos bajo su control. Era mucho más y mejor policía que esta. Hoy esta policía es directamente una financiera del crimen. No importa el crimen, no importa el desorden interno, es una policía desmadrada, con líneas de mando cortadas y además lo único que les preocupa es la recaudación ilegal de fondos irregulares. Digo, esta policía es la que de no ir a una estrategia de descentralización va a seguir de alguna manera gestionando la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires. A mí me encantaría que la opción sea policías municipales o la policía sueca. Pero lamentablemente eso es una ilusión óptica. No es la opción la policía sueca o las policías municipales, sino es la policía bonaerense o la posibilidad de que la descentralización de la gestión del sistema policial en algunos intendentes termina redundando en una buena gestión de la seguridad pública. En algunos casos nada más. Marcelo, gracias. Por favor. Marcelo Zaín, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, el medio, contestando aquí para Claxo TV, en medio de un seminario, de un encuentro sobre política y policía en América del Sur.